Me dice, amor, yo te amo, tú eres mi guatona, tú eres mi vida, mi colombiana, te ganaste en mi corazón. ¿Estará manteniendo aún una relación con ella? Me queda la duda. Yo pueda saber si en realidad me está engañando porque no lo soportaría, ¿verdad que no? Hicimos contacto con el hermano de Nelson, con Luis. Hablamos con él y él nos confirmó que Nelson no se encontraba hoy en los Andes. Ahí vienen saliendo. Ahí está. Bueno, miren, bienvenida a Chile, güey. Gracias, muy amable. ¿Cómo estuvo el viaje? Muy bonito, primera vez que salgo del país. ¿Y qué te pareció nuestro país? Lo poco conocido. Hermoso. Oye, mira, me encantaría saber cuáles son los miedos que tú tienes frente a tu relación con Nelson. Bueno, he sufrido muchas decisiones, demasiadas. En tu vida amorosa. En mi vida. Me han pagado mal, los he encontrado con otra, entonces se las paso, se los perdono, se los paso y bueno. Tuve una relación con un señor, tengo mis dos hijos, después tuve otro señor y tuve mi hija. Él me dijo que abortara a mi hija. Ya pues yo me alejé, que seguí un tiempo sola, me fui con un señor 9 años, pero ya después del tercer año fue desprecio, o sea, como la muchacha de la casa. Entonces tengo miedo que vuelva a pasármelo. A los 3 meses que me separé de él, conocí a Nelson por internet. ¿Por qué red? ¿Por Facebook? Por Facebook. Él me mandó la solicitud. Como a los 2, 3 meses, ya por WhatsApp. Y durábamos hasta las 2, 3 de la mañana hablando. ¿Y siempre hablando? ¿Nunca hicieron una videollamada? Nunca. ¿Y por qué? Yo siempre le escuchaba para mirar videollamada y él no... No aceptaba. O sea, ya le apagó la cámara. ¿Dónde vive? Él vive en los Andes. Y vive con el hermano tiene un restaurante. Bueno, la verdad es que nosotros, al conocer tu historia, comenzamos a investigar un poco más, en base a los datos que tú nos entregaste. Y nos envió el nombre completo de él y su RUT. Por lo tanto, ¿te parece que saquemos el certificado de nacimiento de Nelson? Ya, aquí está. Ya, bueno, el RUT, el nombre coinciden con el nombre completo de Nelson, por lo tanto, en eso no le ha mentido. Él se llama Nelson Antonio Castillo Romero. Sí, y su RUT es el que nos diste. Bueno, Saiba, una buena esperanza. Él al parecer te dijo que nació en el año 57. Pero según este certificado de nacimiento, Nelson nació en el año 1962. Ah, o sea, se puso más edad de la que realmente tiene. Y eso es raro porque normalmente la gente se pone menos edad. Claro, que parece más joven. Chico, más joven, más que... Qué raro esto. Por lo tanto, tiene 55 años hoy en día. Y él al mismo tiempo te comentó que es todo soltero, ¿verdad? Que se divorció a los 12 años y que ahorita está soltero. Mira, sacando el certificado de matrimonio, claro, efectivamente él estuvo casado, pero él se separó en el año 2010. Legalmente, él estaría soltero. Por lo tanto, ya 7 años soltero. Eso no significa que él no pueda tener una pareja hoy en día. Sí, pues eso es lo que... O sea, esa es mi duda. Y nosotros te quisimos citar en este lugar, en Viña del Mar, porque tú nos indicaste que él vivía en los Andes. Sí, señor. Nosotros, en base a la información que hemos recabado, nos dimos cuenta que su dirección no corresponde a los Andes. Ingresemos a una base de datos público para poder corroborar esta información. Mira, la información que nos entrega nos dice que él no viviría en los Andes, sino que viviría en Viña del Mar. Y nosotros fuimos hacia este lugar. Sí. Y quiero mostrarte cuál fue el resultado de esa búsqueda. Este lugar que vamos a ir ahora es la dirección en donde supuestamente viviría Nelson. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Gracias. Mira, a mí me hicieron pasar a este lugar porque nos llamó mucho la atención. Desde el momento que lo vimos, claro, dijimos algo está mal.
Nos acabamos de llegar una sorpresa porque donde supuestamente íbamos a encontrar cierta información que debiera ser una casa particular, es una casa de reposo. Esta es una casa de reposo que se encuentra hace más de 10 años en este lugar. Por lo tanto, la información que teníamos, al parecer ya no nos va a servir. Nosotros preguntamos por él. ¿Es la mamá? Sí, me parece. ¿Estás segura que es la mamá? Algo así estaba, pero sin gafas. ¿En serio? Sí, o sea, la foto que él me mandó. Nosotros no quisimos quedar ahí y seguimos investigando que existe una calle que se llama exactamente igual, muy cercano es el lugar. Por lo tanto, te invito a que vayamos a esta dirección y comprobemos si Nelson vive ahí. ¿Ya? ¿Cuál es tu intuición? ¿Cómo te sientes? Me siento muy nerviosa porque no sé qué me va a encontrar. Si me pude ocultar esa dirección, me puede ocultar otra cosa. ¿Para qué engañar? Él nunca te pidió plata, nunca te pidió. No me ha preguntado qué tengo, qué no tengo, cuánto gano en mi trabajo, mándeme plata, qué plata tiene, tiene tarjetas, nada. Nelson, ¿viajas mucho a los Andes a ver a su hermano? No, pues él me dice que él lo que me ha dicho es que vive allá con el hermano, ¿sí? Que el hermano tiene una casa grande, que tiene restaurante y que él vive en una pieza. Se me mandó fotos de Oni sentado ahí en el restaurante. ¿Hace cuánto tiempo no te enamorabas de esta manera? Nunca me había enamorado de esta manera. Pero que yo pueda saber si en realidad me está engañando, porque no lo soportaría, ¿verdad que no? Pero mira, tú eres joven, eres bonita, eres simpática, eres trabajadora. Yo estoy seguro que vas a poder encontrar al hombre indicado en tu vida. No tienes que cerrarte a nada. Sí. Pero ahora ya estamos acá, hemos llegado hasta la dirección en donde posiblemente podamos encontrar a Nelson. Voy con unos anteojos que tienen una cámara. Entonces, de esa manera, yo voy a poder ir grabando todo lo que vaya viendo. Bien. Ya, vamos. Esperemos a ver qué pasa, si es acá y aparece, pues, que sea lo que Dios quiera. Esperemos que no sea nada mal. Bueno, casi me haya hecho la mentira en la dirección, pero que no sea otra cosa. ¡Aló! Hola, caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. Me empezó a dar nervios. Le hago una pregunta, estoy buscando la numeración, el número 10, aquí en la calle de Agua. Ah, no, pero aquí. ¿No le suena a Nelson Castillo Romero? No. ¿No, para nada? Y usted ya mucho tiempo acá, ¿no? 47 años. 47 años ya. Por si ya. Acaso, ¿ya? Se entra por el pasaje. ¿Ya? A mano derecha, claro. El portón así. Ah, ya, perfecto. A ver, ¿qué me tiene el destino para mí? ¿Si ser feliz o no quedarme sola? A ver, esta casa viene el número 12, por lo tanto, esta casa acá al fondo debe ser la número 10. Pero no se ve ningún número en ella. Siempre suspenso, o sea, si será, no será, encontrarán algo. ¿Qué pasó? Mira, fuimos hasta esta calle, nos costó mucho dar con la numeración, él vio el número 10. La numeración no me calzaba, encontré el 11, el 9, el 7, el 5 y finalmente llegamos a uno de los vecinos que vive hace 47 años acá y le preguntamos si conocía la numeración número 10, nos dijo que sí, que estaba como a la vuelta, pero no conocía a ninguna persona que se llamara Nelson Antonio
Fuimos hasta la casa que nos indicó. No tenía número la fachada, pero según las indicaciones que nos dio el vecino, esta casa debiera ser la número 10. Mira, tocamos varias veces el timbre. Miramos por entre medio del portón y no se veía movimiento de personas. Y al final, no salió nadie. No sabemos si está afuera, si no vive nadie en ese lugar. Lamentablemente, no pudimos obtener mayor información sobre Nelson en este lugar. Vamos a dejar esto hasta acá hoy día, pero nosotros vamos a seguir investigando para ojalá mañana tener alguna noticia y algunas nuevas pistas que nos puedan llevar a donde está Nelson. ¿Ya? Sí, sí. ¿Cómo estás? Pues un poquito ansiosa. O sea, ya hoy ya como decimos, ya acabó este día, ya no se hizo, pudo hacer nada, mañana a ver. Sí. Vamos, miren. El encuentro con su enamorado Nelson no ha sido como ella lo imaginó. Buenos días, camino al canal. Anoche estuve muy ansiosa, casi no pude dormir. Espero hoy que de pronto tengamos un poquito más de suerte. Tengo la esperanza de que sea bonito y termine bonito. Tú nos comentaste que, al parecer, él viviría en Los Andes con su hermano en un restaurante que se llama Los Paltos. Paltos. Trabajaría ahí. Sí. Mira, ¿te parece que busquemos este restaurante para confirmar que este restaurante exista, que coincida con la dirección que tú nos dices? Mira, hay esta información del restaurante. Una página señala restaurante Los Paltos. La razón social es Luis Armando. Es el nombre del hermano, ¿verdad? El hermano, sí. Ya, ahí estamos bien, por lo menos. Él sería el dueño. El dueño, sí. La dirección es Tres Carreteras Los Andes. Ya, por lo tanto, el tema del restaurante es cierto. Sí, señor. Ingresemos al Facebook de él. Él se llama Nelson Antonio. Sí, señor. Este es su Facebook, ¿verdad? Sí, señor. Ya. Bueno, aquí lo podemos ver, su foto de perfil. Esta foto tú ya la conocías, ¿verdad? Sí, la primera que conocí. Son 63 amigos. Pero mira, aquí hay una foto que me llama la atención. ¿La conoces? ¿La habías visto? Esa, según, fue una novia que él tuvo. Ya hace unos 6 meses, 8 meses. ¿Ya? Me mandó esa foto y yo le dije, usted, ¿quién es esa vieja que está con usted? Él me la mandó de rabia, ¿sí me entiende? Como diciéndome, mire, yo he tenido más mujeres. Me desespero y me da nervios y me pongo a llorar. Lo que sí podemos ver es que su perfil de Facebook sigue esta foto con él. Mira, la verdad es que en el perfil que podemos ver de Nelson en Facebook está bastante limitado. Y para eso vamos a ingresar a una página que se llama Stockface. Y por ejemplo, mira, escribimos su nombre. Mira, estos son los grupos que a él le gustan en Facebook, que él se ha unido en el fondo. A él, por ejemplo, le gusta un grupo que se llama Gente Madura, Sin Vergüenza ni Pudor y Buena para el... Beber farra, exactamente. Y bueno, para farra, eso es, tal cual. Después está otro que se llama Fans de las Gorditas Maduras y Buena Onda. Separados.cl. Solos y solas en busca de la felicidad. Hombres y mujeres separados de 30, 40, 50 y 60 años. Buscando amistad y algo más. No quiero seguir porque son muchos los grupos, pero con esto nos queda claro que el fin es conocer otras personas. Sí. Pasarlo bien, conocer mujeres. Esto no lo esperaba. A ver, si volvemos a Stockface, podemos ver todas las páginas en donde él ha puesto like. Esa fue la chica que me mandó. Esta de pelo rosado. Que fue una espolola. Me llama la atención que todas las fotos que él ha puesto like son en general puras mujeres. A eso es lo que le tengo terror. Llegar a encontrarme y que me digan, no, Miriam, la verdad tengo otra persona y esto y esto y esto. ¿Quién es ella? María. Ahí se entera Nelson, mira. Bueno, gracias hermosa por tu bienvenida. Esto fue hace poco, hace algunos meses nomás. ¿Tú en esa fecha te acuerdas de que él se haya ido a algún lado? O sea, yo fecha así, digamos, pero se me perdía. 20 días, 15 días, un mes, volvía. ¿Y eso era constante? Al principio fue seguido. Logramos encontrar estas tres fotos
en donde él ha sido etiquetado. La primera, ¿pero por qué dice con Paula? ¿Conoce a una Paula? Esta foto sale él solo, sobre un auto, pero lo etiquetaron con una mujer. Busquémosla. Paula. Mira, Santiago de Chile, separada, y es de Viña del Mar. Personalmente creo que nos calza la información de que él pase en los Andes, en Viña, vaya moviéndose por esos sectores. Sí. ¿Estará manteniendo aún una relación con ella? Me queda la duda. Mira, veamos las otras fotos que, en las cuales ha sido etiquetado. Mira, por ejemplo, esta, ¿la reconoce esa foto? Sí, también la tengo. Etiquetó Patricia. Es como hicimos allá en Colombia. Hasta ahora me desayuno. ¿Estás? Ay, mira, sí. Ella... Ella la... ¿Esta es una expolola? Una expolola. Es bien guapa. Sí, es bonita. ¿No? ¿Pero seguirá con él? No sé. Sí. Él me dijo que ya había sido novia, que ya todavía había terminado, que sí había tenido hartas novias. ¿Ha sido muy mujeriego? Según él, sí, ha tenido muchas novias, pero que ninguna se preocupó tanto como yo. La verdad, Miriam, es que Nelson te ha ocultado mucha información. Pero solamente nos queda una cosa, y es partir hacia los Andes, a enfrentarnos directamente con Nelson y pedirle las explicaciones correspondientes. ¿Estás dispuesta a eso? Sí, pero al mismo tiempo mucho miedo. Solo con mirar su actividad en Facebook, nuestra protagonista ha quedado desconcertada. Para que no esté triste, preferimos ir en busca del chileno que le robó el corazón. Tú sabes que en unos minutos más vamos a enfrentarnos a la realidad. Y la realidad muchas veces puede ser muy bonita, pero también puede ser muy dura. No sé si sería capaz de que él ya me diga que tiene otra alguna cosa. Yo seguiría. Le entregué mi corazón, le entregué la confianza de mi hija. Y si me llega a fallar, gracias. Si Nelson descubrimos que tiene otras parejas, ¿serías capaz de darle una nueva oportunidad? No. Y o sea, yo le he perdonado muchas veces. ¿Qué le has perdonado? Le he perdonado que suba mujeres a Facebook, que me las mande a mí. Le he perdonado groserías, patanerías, porque yo no aparecí cuando él dijo, o sea, cuando me lo escribió y me llamó por WhatsApp. Eso me trató de lo peor. ¿Solamente porque tú no le contestaste en el momento? Porque no le contesté. En eso él me celaba mucho. Si yo no estaba ahí pendiente que timbrara o que mandara el mensaje de una vez. Estamos a escasos 5 minutos. De la casa en donde al parecer viviría Nelson. Parte de nuestro equipo de producción se va a bajar a comprobar que él se encuentra en este lugar y apenas ellos lo vean, nos van a avisar para que nosotros vayamos a su encuentro. Bueno. ¿Estás preparada? A tomar mucho aire. La producción ya ubicó a Nelson y concertó una cita en el restaurante de su hermano en los Andes, con la excusa de conocer sobre sus servicios de iridología. Mientras tanto, Miriam y Andrés esperarán la señal para poder entrar en el momento indicado. El equipo de producción ha hecho un trabajo importante en base a esto y estamos a la espera de que nos comenten qué es lo que irá a suceder. ¿Ya? Para tener la posibilidad de encontrarlo hoy día, este equipo había agendado una reunión con él a las 5 de la tarde, haciéndose pasar por una persona que tiene ganas de tomar una hora con un iridólogo. Y él nos comentó que sí, que no había ningún problema. ¿Ya? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué lo puedo? ¿Bebidas tiene? ¿Bebidas heladas? ¿Tiene la receta, no es cierto? Amigo Lula. El baño es ya, cierto. El primero en aparecer es el hermano, pero de Nelson no hay rastro alguno. El productor usa la excusa de ir al baño para tratar de recorrer el local y verificar que esté ahí y no nos deje plantados. Hicimos contacto con Luis, el hermano, pero Nelson no llega. No veo a Nelson. Llegó un tipo, pero
No. Miriam, son 20 para las 6 de la tarde. La verdad es que llevamos casi 2 horas esperando. Hasta el momento el equipo de producción no ha tenido noticias de Nelson. No sabemos si se encuentra. Así que vamos a seguir esperando hasta que tengamos una respuesta de él. Hola, ven gravidad, Nelson. Por lo menos tú tienes una cita. Uno llega 5 minutos, espera 10 minutos y si ya no llego a contactar, pero él no, o sea, no avisar o no dejarle la razón ahí de pronto, pues ya me da desconfianza de tal vez. Con esto sí. No ha llegado. Muchas gracias. Chao. Vamos. Ya llamemos. Ah, pero está. ¿Aló? Oye, Andrés, mira, nosotros estuvimos más de una hora acá en el lugar. ¿Ya? Nos vimos llegar a Nelson y efectivamente el restaurante es una casona muy grande. Es probable que él viva ahí porque tiene unos pasillos interiores como de casa. ¿Ya? Él tiene el teléfono apagado, no nos pudimos comunicar con él. Chuta. Oye, esto nos cambia todos los planes en base a lo que habíamos pensado. Bueno, estamos en contacto. Vamos a seguir en contacto, ¿ya? Ya. Gracias, que estés bien. Chao, chao. ¿Cómo te sientes? Yo ya quisiera salir de esto. O sea, con esto me da a entender que no sé, de pronto de él no esperé nada. Porque él me puede haber dicho muchas cosas. Sí, yo te amo, yo esto me voy a casar. Pero al mismo tiempo, no salga con nada. Todo esto son palabras que se escriben ahí, que se pueden borrar y todas las palabras las lleva al viento. Este es el último día de Miriam en Chile y su sueño de conocer al amor de su vida se está desmoronando. Miriam, nos encontramos a solo una cuadra del restaurante del hermano Nelson. ¿Ya? En este momento parte de la producción de nuestro equipo se bajó porque quedaron de juntarse a las 3:30 y si ella se encuentra en ese lugar nos van a avisar para que nosotros nos acerquemos hacia allá. Si él está, en un principio me dejaré yo para conversar con él y luego de parte de la producción te va a indicar cuándo te bajes tú. ¿Ya? ¿Estás lista? Sí, estoy lista. ¿Sí? Ya, tranquilita, tranquilita. Vamos nomás. Esto es más duro que un parto. La van bien atrás. Lo más relevante de todo esto es que él haya cumplido su palabra y esté hoy en día en este lugar. Nuestra periodista y nuestro productor están ingresando al restaurante del hermano Nelson. Ojalá lo encontremos allá. Sí, a ver qué. Que hoy sí tengamos suerte. No, no ha llegado. Hola, buenas. Aquí está. ¿Este? Esa foto que me mandó. ¿Sí? ¿Este? ¿Ese? Sí, esa foto me la mandó. Perfecto. O sea, ¿tú reconoces este lugar? Sí. Ya, acabamos de pasar frente al restaurante en donde debías estar Nelson. Andamos buscando a don Nelson. ¿Conmigo no por teléfono? Bien. Mucho gusto. Bien. ¿Me acompaña afuera? En el auto tengo la persona que en realidad queremos que nos ayude. No, porque lo llamamos por teléfono y su teléfono estaba apagado. ¿Y usted estaba aquí? Sí, pero no estaba acá, o sea, estaba aquí en la zona. Ahí viene saliendo. Ahí salió. Mira, ahí está. Ya,
ahí viene. Ya, ya. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, caballero? ¿De qué? ¿De qué? ¿De dónde? No, mi nombre es Andrés, yo soy de tu programa, se llama Días del Amor. Ya, y dígame. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Nelson. Nelson. ¿Sabe que lo estábamos buscando a usted porque una persona cercana a nosotros se contactó? ¿Ya? Porque nos contó que tenía una relación de amor con usted hace ya casi un año. Correcto, ya, ya. Ella se llama Miriam. ¿Ya? ¿La conoce? Sí, 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 la vi, sí. ¿Cuál es la relación que tiene con ella? Bueno, lo que pasa es que nos conocimos por este asunto de Facebook. Hace un tiempo ya, más o menos un año. Empezábamos tranquilamente. ¿Su polola o...? Buenas. Hola, Nelson, ¿qué más? Bueno, don Nelson, le teníamos otra sorpresa. Me dejan sorprenderte, de verdad. No. ¿No se espera esto? No, espera, no. Ella es Miriam. Miriam, hola, viajó desde Colombia. Nos gustaría saber en qué está usted hoy en día con Miriam. Bueno, yo converso con, a diario con ella. ¿Pero qué es ella para usted? Es mi novia. ¿Es su novia? Es mi novia. ¿La reconoce oficialmente? Sí. ¿Sí? Sí. Nosotros tratamos de lograr ubicarte por allá. Yeah. Y la verdad es que no encontramos nunca la dirección. Viña, eso queda en Forestal. ¿Ya? En calle número 2. Acá, bueno, nosotros fuimos a calle número 2. Yeah. Por la bajada de Agua Santa. Ah, ya, yeah, sí. Y Aguasanta, claro, sí, ahí hay un hogar de ancianos. En los casos que tiene comunicación, pero no, está en Forestal. Igual fuimos al de Forestal, no pudimos encontrar definitivamente la dirección. Ya. Yeah. ¿No le gustaría abrazarla, darle un beso? Por supuesto que sí. ¿Ah? Sí. Mi chiquitita. Te quiero mucho. Yo te me quedo. Te quiero mucho. Entre los dos, te espero. Yo sé que aquí o allá donde sea tenemos que luchar los dos desde cero. Tú sabes que yo te dije que yo iba a luchar hasta el último. Si estás dispuesto, ya es decisión tuya. Y se perdió totalmente. Pero es verdad. Me alegra que esté bien. ¿Sí? Verte en persona, saber que sí hiciste, saber que sí. Permiso, muchachos, yo los voy a interrumpir un poquito. ¿Sí? Cuando Miriam nos contó un poco la historia de usted, nos contó que en principio la relación era muy bonita, muy buena, pero que al parecer tú eras un poco celoso. Sí, debo reconocerlo, sí. ¿Sí? Cometí la torpeza de varias veces de bloquearla. La veía siempre conectada y pensaba que estaba conversando con alguien más. No estaba cerca, pensaba eso. Oye, nosotros estuvimos investigando un poco tus redes sociales. ¿Ya? Me gustaría mostrarte esta imagen y decirme quién es ella. Esa niña es Sandra. Esa niña era compañera de ese señor. Y ella quedó viuda. Y un día empezamos a conversar por Facebook. ¿Ya? Y yo la conocí, vino dos veces para acá. Pero la primera vez fui yo solo a la niña y la encontré que no estaba sola, tenía otra persona. ¿Pero hace cuánto tiempo fue eso? Como hace un año ya, más o menos. ¿Antes de conocer a Miriam? Sí, terminando, sí, antes de conocer a Miriam. Mira, y dentro de las otras imágenes que logramos rescatar de tu Facebook, está esta que sales tú. ¿Ya? Pero dice que está etiquetado con una persona que se llama Paula. Ya, es una amiga de Santiago, esa chica. Sí. ¿Es amiga tuya? Sí, amiga, sí, de Facebook. Pero no la conozco personal. ¿Nunca la has visto? Nunca la he visto, solamente la florcita que tiene ella. No le conozco ni la cara. ¿Tú tienes muchas amigas en Facebook? O sea, más que nada conocida, gente que me pregunta, por ejemplo, cosas de medicina natural, cosas así. Mira, ya hay una tercera foto que también nos llamó la atención, que me gustaría que me dijera quién es ella, Patricia. Sí, fue una niña que conocí, bueno, también la conocí antes de conocer a Miriam. Fue una niña de Viña. Pero ella fue una polola suya, ¿no? No, la verdad las cosas que nos conocimos en Facebook, hablamos un par de tiempos y nos quisimos conocer. Tuvimos una affair en Viña. O sea, fue de un periodo de una noche. La conocí
y ella me dijo que realmente yo no era su tipo, porque ella mide como 1,80 m. ¿Y por qué quisiste como celar un poco a Miriam con esas imágenes de mujeres? Porque fue el arranque de rabia de ir así, de repente la veía conectada. Al tiro te ponía a pensar las cosas malas. De repente. Oye, y una última pregunta y última duda que tenemos en base a esto. ¿Tú conoces a una María Teresa? ¿Teresa? Una persona que te dio una bienvenida hace un tiempo. Una chica que sí, la conocí, esta chica es de República Dominicana. Yeah. Pero conversamos un par de tiempo nomás. ¿Y por qué le pusiste gracias por la bienvenida, hermosa? Fue un comentario que en el momento. Pero ya no conversaba más con ella. ¿Tú hoy estás 100% soltero? O sea, bueno, no estoy solo, estoy con ella. Pero virtualmente con ella. ¿Pero Miriam sería la mujer de tu vida? Sí. ¿Sí? Sí. Si yo iba a Colombia, me iba a casar con ella. ¿Pero tú te querías casar con una persona que ni siquiera te atrevías a hacer una videollamada? Sí, entonces por eso yo decía, bueno, yo no voy por la belleza, yo no voy por... que le decía yo el dinero ni nada, sino que yo voy por corazón, que sea sincero, que sea noble y que me ame y que me quiera, no más. ¿Y ahora que lo ves en persona, qué te parece? Bien, la verdad, sí. Oye, ¿a ti qué te parece, Miriam? Bueno, una mujer excelente, buena. De hecho, siempre yo decía que Dios nos puso en lugares diferentes, pues se equivocó. Vamos a ver que nos conteste, Miriam. Ahí está. Ahí sí. Directamente. Hola, con Colombia. Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Oye, bien, qué bien. ¿Y tú? Qué gusto saludarte, pues. Ah, bueno, me alegro de verdad, que es un programa muy bonito. Miriam, estamos intrigados porque ya ha pasado un tiempo desde que viniste a Chile a conocer a tu enamorado, pero nos quedan ciertas dudas respecto de qué ha pasado durante todo este tiempo. Bueno, ¿qué les cuento? Yo cuando llegué de Chile, pues fue muy bonito la experiencia que tuve, lo distinguí, cómo es, cómo era, me di cuenta muchas cosas. Ya al devolver a Colombia, como al tercer día, él había subido unas mujeres a Facebook. Perdón. ¿Él había subido unas mujeres a Facebook? ¿Cómo? Sí, yo le hice un reclamo que por qué. Que porque la subía y todo, me dijo que no, que eran amigas. Entonces o sea que usted acepta a cualquier amiga y ya la va publicando. Y me había bloqueado. Pero, a ver, como después que la conociste, llegaste a Colombia. Sí, y me había bloqueado. Empezaron una foto de mujeres y después te bloqueó. Sí, o sea, él es, ¿cómo te digo yo? Es de mal genio. Yo le escribía y me contestaba como con palabras duras. Hablamos. Y ya me dice, ya llegamos a un acuerdo que vamos a luchar. ¿Tú estás dispuesta a seguir esta relación pese a todos estos problemas? Mira. Sinceramente, ¿con la mano en el corazón? ¿Con la mano en el corazón? Sí. ¿Sí quieres ser? ¿Por qué? Porque cuando uno ama en realidad, uno está dispuesto a perdonar. ¿Y qué le dice él? Él me respondió y me dijo, Miriam, yo te amo mucho, quiero que luchemos los dos, que de verdad quiero que te vengas, que te cases conmigo. Perdona, Miriam, yo creo que, en mi humilde opinión, siento que es más una ilusión que una relación de verdad. Pues mira que yo, cuando yo no sé de él, me desespero. Miriam, raya para la suma, ¿te vas a venir a Chile cuándo? Sí, yo quiero irme para Chile. Sea lo que sea, me quiero irme a Chile. Es mi último sueño que tengo. Nuestra meta, nuestra tarea era juntarlos, conocerlos, lo logramos y ahora ellos tienen un vivir aquí. Bueno, gracias, claro, que estén muy bien. Adiós, que estén bien.